Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Ayer martes fue el segundo de los tres días de duelo nacional decretado oficialmente por el régimen de Daniel Ortega, supuestamente para honrar al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal. Y como toda Nicaragua conoce y la opinión pública internacional ha podido apreciar, lo que se desató fueron tres días de asedio nacional. Primero en la vela del poeta, rodeada de policías antimotines, y después en la misa de cuerpo presente en la Catedral de Managua, donde las fuerzas de choque del FSLN se tomaron la iglesia y desataron la violencia. No solamente llegaron a denigrar o a intentar denigrar la memoria del cardenal, sino también a atacar a sus familiares, amigos y admiradores en un acto de irrespeto a la iglesia y a su máxima jerarquía que presidía la misa, para desembocar en la agresión física y el asalto contra periodistas independientes que brindaban cobertura a la misa de cuerpo presente. Nosotros condenamos esta agresión bochornosa, que únicamente confirma la bancarrota moral del régimen y el doble discurso del gobierno, cuyo discurso de odio es el único responsable de la violencia que se desató en Catedral. A pesar de que siguen persiguiendo a Ernesto Cardenal aún después de muerto, su memoria y sus valores seguirán siendo una bandera moral en la lucha contra la dictadura. El periodismo independiente le sigue ganando la batalla por la verdad a la dictadura y su maquinaria de propaganda y desinformación. Y la respuesta del régimen son estas nuevas agresiones físicas y el robo de equipos, ahora contra cinco reporteros. Por ello, apelamos a la solidaridad de toda la audiencia y de todas las fuerzas vivas del país para que juntos demandemos una política de cero tolerancia contra cualquier agresión verbal, física y actos de intimidación contra los periodistas. No podemos aceptar la normalización de la violencia contra los periodistas ni las amenazas de muerte. Los agresores materiales e intelectuales deben ser señalados y eventualmente serán sometidos ante la justicia. Y el Estado debe indemnizar a los periodistas y medios de comunicación por todos los equipos que les han sido robados en actos delincuenciales. Y demandamos que el régimen suspenda la censura televisiva contra 100% Noticias esta semana y esta noche para que estos medios de comunicación vuelvan a transmitirse en el sistema de cable y la televisión abierta. En Nicaragua no habrá normalidad nunca, normalidad económica, política y social, hasta que no se logre la plena restitución de la libertad de prensa. Este será el primer paso y definitivo para avanzar hacia la reforma política que permita una elección libre para terminar con la dictadura Ortega Murillo e iniciar la reconstrucción nacional. Esta noche estarán con nosotros los periodistas que fueron agredidos y asaltados por las fuerzas de choque del régimen ayer en la Catedral: David Quintana, del Boletín Ecológico, y Jennifer Ortiz, de Nicaragua Investiga, en representación de Hans Lawrence, quien aún está en recuperación bajo observación médica. Tendremos una entrevista con el escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes de Literatura, sobre la vida, la obra y el legado literario del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, quien será sepultado este viernes en la isla de Solentiname. Hablaremos también con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, sobre una nueva condena internacional al régimen de Ortega en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias del día con Cindy Regidor. Amaya Coppens, la universitaria y dos veces encarcelada por motivos políticos por el régimen Ortega Murillo, recibió el Premio Internacional Mujeres de Coraje este miércoles 4 de marzo en Washington, D.C., capital estadounidense. Amaya Coppens, of Nicaragua.
Amaya is one of the leaders of the 19th of April student movement in Nicaragua. Amaya es una de las líderes del movimiento estudiantil 19 de abril en Nicaragua. Fue secuestrada por la policía nicaragüense tras participar en una marcha pacífica. La honramos por su fuerza y tenacidad, por exigir justicia y luchar contra el gobierno sandinista y la violenta represión de sus fuerzas policiales, así como por sus actos de generosidad para con las madres de presos políticos que estuvieron en huelga de hambre. Fueron las palabras que escogieron en la ceremonia del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que recibió el premio de manos de la primera dama, Melania Trump, y el secretario del Departamento de Estado, Michael Pompeo. Coppens agradeció por el premio y envió un mensaje en que exigió la liberación de los presos políticos que siguen en la cárcel, justicia para las víctimas de la represión del actual régimen y el cese de la violencia y acoso contra opositores. John Cerna, estudiante de la Universidad Centroamericana, lleva 4 días detenido, tras ser arrestado en su domicilio junto con otros 3 estudiantes que fueron liberados horas después. Cerna, quien participaba activamente de las protestas contra el régimen Ortega Murillo y había sido expulsado de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI por haber exigido autonomía universitaria, es acusado de tráfico de drogas y fue trasladado al sistema penitenciario este miércoles tras haber permanecido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. La hermana de Cerna ha dicho que su pariente es preso político por haber participado en las protestas contra el gobierno desde abril de 2018. También fue detenida por la policía desde el 2 de marzo la ciudadana de Masaya, María Gómez, colaboradora del medio independiente Nicaragua Actual, quien fue puesta en libertad este miércoles 4 de marzo. ¿Qué te preguntaban en esas investigaciones, María? ¿Qué te decían? Que no, que me habían visto en las marchas, que yo andaba así, las palabras, yo andaba jodiendo, cosas que ellos dicen, pues, de que andaba de golpista. El diario La Prensa denunció nuevamente acoso policial contra su personal. El medio de comunicación informó que unos 25 policías antimotines, 4 patrullas y varios policías de línea se apostaron en las afueras del edificio para acosar y agredir verbalmente a trabajadores, tomar fotos y datos de quienes entran y salen. Se trata de la 3ª ocasión en las últimas 2 semanas en que se presenta la policía a las instalaciones del diario para asediar a sus empleados. Los ataques contra periodistas y medios independientes se han arreciado. Este martes 3 de marzo, durante la misa de cuerpo presente del fallecido poeta Ernesto Cardenal, varios periodistas fueron golpeados y asaltados por simpatizantes orteguistas. 2 de ellos, Hans Lorenz de Nicaragua Investiga y David Quintana de Boletín Ecológico, fueron trasladados al hospital por la seriedad de los golpes. Eran de 7 a 8 personas, de 7 a 8 personas que me pegaba en la cara más. Me golpeó la costilla, me golpeó las piernas, me quitaron mi cartera. Dice. Y cuando se despidió con la patada tipo fútbol americano que me dio, el que dirigía, y me dijo, esto te pasa por lo que estás informando y por lo que hablas. La Asociación Periodistas Independientes de Nicaragua exigió el cese de la violencia promovida desde el Estado tras las agresiones perpetradas por simpatizantes del gobierno hacia los reporteros. Medardo Mairena, líder del movimiento campesino y exreo político, denunció que la policía lo mantuvo cercado durante más de 24 horas en una vivienda en Nueva Guinea, en la costa Caribe Sur, este 3 de marzo. Los agentes también confiscaron 2 motocicletas y aún mantienen el asedio en los alrededores, denunció Mairena, quien logró salir del lugar. Explicó que el movimiento campesino recorre comunidades para reunirse con sus asociados de cara a la unión y organización de la coalición nacional opositora de la que forma parte. A 1 año de la entrada en vigencia de la reforma tributaria, el único ganador es el régimen Ortega Murillo, que impuso dichos cambios en 2019 a través de la Asamblea Nacional dominada por diputados leales al orteguismo. Con la aplicación de la reforma fiscal, el gobierno obtuvo 7.855.5 millones de córdobas, mientras familias y empresas se vieron afectadas porque se aceleró la tasa de inflación de precios al consumidor. Según consultores para el desarrollo empresarial COPADES, la nueva ley de concertación tributaria fortaleció la recesión económica, que ha durado ya 7 trimestres. En confidencial.com.ni les recomendamos leer la segunda entrega del especial Ejecuciones en el Campo. Nuestro colega Juan Carlos Bou cuenta cómo, en Jinotega, paramilitares han asesinado a 4 miembros de los Montenegro, una familia de campesinos opositores,
mientras que los sobrevivientes han tenido que esconderse o exiliarse. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos a hablar con los periodistas David Quintana del Boletín Ecológico y Jennifer Ortiz de Nicaragua Investiga, en representación de Hans Lawrence, dos de los cinco periodistas que fueron agredidos y asaltados ayer en la catedral mientras cubrían la misa de cuerpo presente en memoria del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, que fue asaltada por las fuerzas de choque del FSLN. David, Jennifer, primero nuestra solidaridad con ustedes y todos los periodistas agredidos y asaltados. Un hecho condenable sobre el cual exigimos que no quede en la impunidad como han quedado otros hechos. Jennifer, ¿cuál es la situación de Hans Lawrence? Él fue invitado a este programa, entendemos que está bajo observación médica. Así es, lo que pasa es que Hans tiene una condición previa de salud y entonces con esa golpiza su condición se agudizó y ahora mismo está bajo tratamiento médico para tratar de controlar algunas dificultades que ha tenido a raíz del incidente. Él salió del hospital, sí. Él ya salió del hospital, está en su casa bajo medicación. David, las imágenes que grabaron otros colegas sobre la agresión describen más o menos cómo se desataron estos hechos, pero ¿para vos esto fue un asalto espontáneo? ¿Fue algo dirigido? ¿Cómo ocurrió? Algo espantoso, algo que lo había vivido ya en la iglesia de Diriamba, donde nos golpearon, nos hirieron y nos robaron cuando asaltaron a los sacerdotes. Algo quizás similar o peor, porque esta vez a medida que me estaban golpeando y me estaban lanzando puntapiés y golpes a la cara, me repetían varias veces que eso era porque estaba informando y porque hablaba en contra de Daniel Ortega. Ellos le dicen, mi comandante, por estar hablando más de mi comandante, yo te escuché lo que hablas, dice, nosotros sabemos lo que vos hablas y por eso te golpeamos. Así que yo describiría de que es una persecución con la prensa, pero esta vez ya de forma descarada, ya de forma perversa. Porque antes lo ocultaban eso. Yo me acuerdo que el 9 o 10 de abril del 2018 que fuimos a darle cobertura a lo de Indio Maíz, nos capturaron a todo el equipo que andábamos ahí en el castillo y no sabía que eso iba a sobrevenir en lo que ahora se describe como una de las cosas que he vivido más espantosas en casi dos años, que ha sido más de 6 veces golpeado, todos mis equipos robados, varias veces robados mis celulares, que ya no te da ni siquiera ganas mejor de no andar nada más que el celular para hacer imágenes a como sea. ¿Hubo algún pretexto, algo que pudieran alegar que provocó la agresión? Vos estabas cubriendo los hechos, sí, con un grupo de periodistas. ¿En qué momento te atacan? Atacan en el momento en que ellos se sienten de que la gente está diciendo que son turberos o que son para policía. Y había una mujer, que es la mujer de Alexis Argüello, que estaba vociferando pegada al portón y que yo le hice imágenes. Entonces esa mujer que vociferaba, ella dijo de que ellos no eran turberos y eso permitió que los otros lanzaran puntapiés, patadas, como se dice al portón, abrieran y siguieran. El problema es que son una gacela, si eran chavalos de 18, 16 años. El mayor que me estaba golpeando a mí tenía como unos 25. Ya, entonces corrieron fuerte y yo, a pesar que mis imágenes estoy retirado, el problema es que yo no quería dejar a Hans. A Hans lo estaban masacrando. Y por los gritos y eso que yo le decía, soltá la mochila. Y a la Leonor, que le estaban guiñando el cabello y la estaban golpeando. Entonces yo no podía, ¿qué podía hacer más que enfocar? No podía irme a meter ahí. Pero dolía ver a mis dos colegas que estaban siendo golpeados. Entonces cuando ellos entraron ya, entró como una avanzada y me alcanzaron. No pude, quise correr a la misma velocidad y astucia que lo hizo Marcos Medina, pero ya no pude. Todo esto ocurrió en el momento en que terminó la iglesia, cuando se había producido prácticamente la toma de esta misa de cuerpo presente del padre cardenal por las fuerzas de choque del frente, en el momento que salió el féretro. Antes se produjeron algunos incidentes, hubo un muchacho que llegó, que lo golpearon, le robaron una computadora. No hubo agresiones contra periodistas, solo al final. Agresiones contra periodistas al inicio yo no miré, solamente observé que cuando yo andaba dando vueltas tomaban fotografías.
te tomaban fotografías. De ahí la agresión que sufrió el jovencito cuando entró, se equivocó creyendo de que estaba, habían también gente educada y cívica en la entrada, pero no, todo estaba tomado por seguidores de la dictadura. Pero además de eso, fíjate muy bien, ellos querían llevarse el féretro al inicio, y fue el nuncio apostólico, gracias a la intervención de él, que no se lo llevaron para donde estaban ellos, y eso permitió que los familiares y doña Vilma y otra gente que estaban ahí lo rodearan. Eso es lo que observé pues al inicio. ¿Qué te ha relatado Hans sobre la agresión que sufrió él? Hans ya iba de salida y él tenía una orden de abandonar por seguridad precisamente, justo cuando el féretro iba saliendo, porque observábamos cierta disposición de estas personas a cometer un acto como el que de hecho cometieron. Entonces, bueno, es una orden, es una orientación tuya. Sí, una orientación nuestra de la dirección para que él saliera del lugar. Él iba de salida cuando él observa que están fustigando a Gioconda Belli y él siente el instinto periodístico de reportar eso. Entonces él entra en vivo en ese momento y nosotros creemos que él está fuera. Durante esa cobertura nosotros ya lo hacíamos en otro lugar. Y nuestra sorpresa fue ver a través de las transmisiones de otros medios de comunicación que él seguía ahí y luego la golpiza que le dieron. Él dice que en el momento en que él estaba reportando en vivo, se acerca una de estas personas simpatizantes del gobierno y le empieza a reclamar que por qué lo está grabando, y luego trata de jalarle el teléfono con el que transmite con la intención de arrebatárselo. Entonces él se defiende, él dice, déjame en paz. Entonces eso les molestó a ellos, que Hans les haya pedido que lo dejaran, pues que no lo estuvieran molestando, y de inmediato otra cantidad enorme de turbas se apresuró a seguirlo. Estaba con él Leonor Álvarez y los dos muchachos corrieron. David Quintana, yo vi la transmisión de David, que por cierto muy valiente, él les gritaba para que entraran al portón. Ellos logran resguardarse porque David le abre el portón. No estoy muy clara de si ahí es la curia o sí, ¿verdad, David? Pero ellos logran protegerse en el portón, y la muchacha esta, la señora entre las que va la esposa de Alexis Argüello, la viuda, están lanzando ofensas contra los periodistas, y cuando en algún momento algún periodista dice, aquí están las turbas, entonces ella se molesta y dice, ¿cuáles turbas? No somos turbas. Y debo decirlo, irónicamente se comportó como turba al sacudir el portón y abrir junto con los otros en una embestida en la que todos los periodistas, que ya sabemos, resultaron golpeados. A Hans lo agarran completamente indefenso, solo, lo patean, le roban el equipo, y eso está registrado en varias transmisiones. Ahora, ese grupo en el que se identifica a esta señora viuda de Alexis Argüello, que era funcionaria de la alcaldía, se identifica también a concejales de la alcaldía y a funcionarios asociados a las estructuras políticas del FSLN. ¿Ustedes consideran que ellos son los responsables de estas agresiones o hay otro tipo de responsabilidades, digamos, intelectuales ulteriores? A ver, ellos son los autores materiales, pero los autores intelectuales ya sabemos que son de alto nivel, es decir, nadie en el Frente Sandinista mueve un dedo si no es porque tiene una orientación directa. Todo el mundo conoce este famoso lema de la disciplina partidaria dentro del Frente Sandinista, que implica que todo se hace solo si nace o de Daniel Ortega o de Rosario Murillo. Nosotros creemos al menos que de ahí vino la orden. Sí, y en realidad es que para mí que la actitud de ayer es la personificación de la palabra que dijo de forma virulenta y despectiva la primera dama y vicepresidenta. Ella dijo, dejen de joder, y eso es la personificación. Ellos eso gritaban también ayer cuando me estaban golpeando. Así que eso tiene un actor intelectual también. Y nosotros, al menos mi persona, yo responsabilizo a la pareja presidencial o a la pareja de dictadores como los principales actores de no solamente de la agresión que he sufrido el día de ayer, sino de las otras agresiones que he sufrido, porque ellos han llamado a la violencia, ellos nos han llamado a nosotros medios de comunicación de la derecha, mentirosos, cuando es lo contrario. Nosotros no llevamos un guión, el único guión que nosotros llevamos es libertad de expresión, justicia
y estar del lado del pueblo. Este hecho ha sido documentado en las imágenes, ha sido denunciado ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Hay un inventario de los equipos, de los bienes que le fueron robados, porque ahí hubo también un asalto. Eso es un hecho delictivo, criminal. En el caso de Hans, hay una imagen donde hay un individuo que va cargando una mochila que ustedes señalan que son los equipos de trabajo. A vos también te robaron equipos, al equipo de CNN, de Reuters, de la prensa. A nosotros nos robaron 1.400 córdobas en equipos, dólares, perdón, en equipos. Nos robaron todo el equipo de transmisión y parte del equipo de grabación que andábamos porque el periodista, Hans Lawrence, venía de hacer una entrevista previa de tú a tú, como le llamamos en el periodismo. Entonces andaba luces, andaba un micrófono de corbata, aparte del equipo de transmisión que también andaba para emitir en directo, pues a través de redes sociales. Para nosotros fue un golpe bastante fuerte porque somos un medio pequeño, independiente, y eso era todo lo que teníamos. Entonces ahora estamos sin el único periodista que teníamos en cobertura completa, porque yo siempre digo, en Nicaragua Investiga tenemos un periodista y medio, uno que está a medio tiempo, y Hans que está a tiempo completo. Nos quitaron el periodista porque está en reposo, lógicamente, y ahora estamos con medio periodista trabajando y sin equipos. Boletín Ecológico, vos sos el... Bueno, periodista, director, editor. Sí, pero comprendo que la situación con el nacimiento de nuevas propuestas, eso permite de que el Boletín Ecológico pueda tener la oportunidad de un descanso. En las redes sociales el día de hoy, que yo hice una transmisión para que la gente sepa que estoy bien, me decían a cada momento descansar, porque en diciembre yo trabajé todo diciembre, como yo lo hago todo diciembre, Semana Santa, así que sí, quedó neutralizado, pero mañana empieza de nuevo. Hoy teníamos que cumplir responsabilidades de documentar y de denunciar y que esto quede ahí. El inventario de los bienes robados, repito, ¿está en manos de alguna autoridad nacional o internacional para presentar un reclamo sobre la restitución de esos bienes robados? Que se investiguen. A nivel de la Policía Nacional, lógicamente, para nosotros al menos pareciera... en vano, o sea, poner una denuncia, porque más bien tememos que con el pretexto de investigar vayan a querer ir a nuestra oficina o vayan a querer meterse a nuestra casa a hacer cualquier tipo de cosas, porque ya sabemos que la policía actúa también como las turbas, ¿no? La policía es eso que vimos ayer también en Catedral. Para los periodistas es una de las figuras más temibles, un periodista, un policía o un simpatizante sandinista. ¿Se puede seguir haciendo periodismo independiente bajo agresión frente a estos hechos que al día de hoy están en la impunidad, como también está en la impunidad no solo el asesinato de Ángel Gaona, también la amenaza de muerte contra Yeltsin Espinosa cuando un policía le dice te voy a palmar a vos y a tu familia? Pues fíjate de que hoy repetía yo de que nosotros estudiamos periodismo y es lo que sabemos hacer, es lo que yo sé hacer. Y yo no me he exiliado hasta ahora porque he tenido el compromiso de decir, si resguardas los parámetros de seguridad, podemos hacer periodismo. Esta oportunidad que tenemos ahora no es la de antes, aquí hay redes sociales. Y cada persona con un teléfono hace periodismo y nosotros podemos ser editores, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, pues, a pesar de la situación económica, eso es, yo creo que es el mayor desafío desde el punto de vista de que tenés que funcionar. Pero considero de que si hay cierta forma de buscar apoyo entre todo el bagaje de colegas que hay, exiliados o locales, se puede hacer periodismo. Las redes sociales lo facilitan. ¿Cómo valora, Jennifer, la reacción que se ha generado de diferentes expresiones de solidaridad? La gente condena, obviamente eso no resuelve ni el robo, ni la agresión, ni los daños personales, ni tampoco el hecho de que esta situación esté en impunidad. Pues yo le quiero comentar algo, don Carlos. Para nosotros esta experiencia fue como la cereza en el pastel, fue la gota que ha derramado el vaso. Hemos venido viviendo como medio pequeño independiente situaciones muy difíciles que tienen que ver con lo que menciona Quintana. Realmente para nosotros seguir existiendo es un reto cada día. Y a mí me conmovió mucho ver a un periodista que trabaja para mí, que a veces no le puedo pagar a tiempo, tratando de seguir reportando bajo las condiciones tan mínimas que nosotros podemos darle.
Ha sido para mí, la verdad, desafiante. Llegó un momento en que yo colapsé emocionalmente hoy porque queremos hacer periodismo, porque queremos contar la historia del país en primera persona, queremos ser testigos, queremos ayudar a la gente a que se informe, a que tome decisiones conscientes, pero cada vez que nosotros salimos a cubrir, estamos bajo el riesgo de perder la vida o de perder a alguien que está trabajando con nosotros. Yo me siento muy responsable por mi equipo. Y me conmueve mucho a veces enfrentar estas situaciones y no tener cómo responderles. Estamos en una situación difícil, pero lo seguimos haciendo porque estamos convencidos que el periodismo puede cambiar al país. Eso es lo que dicen David Quintana del Boletín Ecológico y Jennifer Ortiz de Nicaragua Investiga. Continuamos con el escritor Sergio Ramírez para hablar sobre el legado de Ernesto Cardenal y las consecuencias de la agresión que desataron ayer las fuerzas de choque del régimen durante la misa de cuerpo presente en Catedral. Conversamos con el escritor Sergio Ramírez, premio Cervantes de Literatura, amigo entrañable del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, sobre la vida, la obra y el legado de Cardenal, y esto fue lo que nos dijo. Sergio, gracias por estar en este programa. Gracias, Carlos, por invitarme. Antes de hablar sobre el legado de la vida y la obra de Ernesto Cardenal, ¿cómo reacciona ante lo que ocurrió ayer? Primero, el asedio policial en los funerales de Ernesto, después que el gobierno había declarado 3 días de duelo nacional, y luego la agresión que desataron las fuerzas de choque del gobierno en una misa de cuerpo presente. Hay distintas maneras de ver esto, pero yo lo veo como una cosa absurda, una agresión absurda contra Ernesto, contra su memoria. Eso fue un espectáculo verdaderamente bochornoso. Estaban los embajadores más importantes acreditados en Nicaragua presentes ahí, el embajador de la Unión Europea, el embajador de Francia, el de Colombia, la embajadora de Chile, por lo menos los que yo pude ver así rápidamente volteando la cabeza. Y periodistas internacionales, el hecho de haber terminado golpeando a los periodistas. No sé si, ¿por qué se hizo ese decreto? Exaltando la memoria de Ernesto y después se organiza esta agresión deliberada como para no dejarlo descansar en paz, porque es decir, es una inquina contra Ernesto Cardenal que lo persigue hasta la tumba, que lo persigue hasta después de su muerte. Eso es lo más notable que yo saco de esto, ¿no? Pues es una venganza personal, es un ataque político contra lo que significa Ernesto Cardenal. Yo creo que nunca se conformaron con la idea de Ernesto Cardenal, el gran poeta de Nicaragua, que representa en muchos sentidos al país, el eco de su muerte. Ernesto Cardenal es la noticia de su muerte es página entera en el Corriere de la Sera, en Italia, en Le Monde, en el New York Times, que le dedicó una página entera, una plana entera de su obituario. Me he entrevistado para el New Yorker, para el Financial Times, porque le van a dedicar homenajes también. Es decir, es lo que hizo el país, lo que hicieron todos los medios españoles, es decir, una figura verdaderamente universal, que no se conforma con ningún teje-maneje provinciano, mezquino, que se quiera hacer alrededor de él. Ernesto es muchísimo más grande que todo eso, ¿no? Pero ¿qué ganó el régimen? Es decir, No, yo creo la memoria de que Ernesto está intacta, incluso por eso. más grande. La gente dice lo persiguen aún después de muerto. Y por eso te decía, ganancia no es aquí, sino que hay pérdida, porque el poder tiene torpezas también. Mucha gente piensa que el poder arbitrario se mantiene porque solamente hace cosas inteligentes y que puede opacar a los demás porque es más inteligente que los demás. No, esta es una torpeza del tamaño de la misma catedral donde se cometió, ¿no? Y sin embargo, horas después, en el medio oficial, se señalaba todavía que ese acto de agresión era un acto de homenaje
a Ernesto Cardenal. ¿Acaso Rosario Murillo piensa que puede de alguna manera apropiarse de alguna dimensión de Ernesto Cardenal? No te podría decir eso, pero yo veo que son malos disfraces de un mismo acto, es decir, que querer ocultar el sol con un dedo. Todo el mundo ha visto este enorme despropósito, una catedral enfrente de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Está el cardenal, está el nuncio que representa al Papa, está Monseñor Álvarez, al que abucharon en media homilía los que gritaban que Ernesto era un traidor. ¿Y cómo va a ser un traidor si hay 3 días de duelo nacional decretados por el mismo Estado? Todo esto resulta muy contradictorio y termina siendo ridículo, la verdad, ¿no? Es difícil separar la dimensión de Ernesto como ciudadano, como sacerdote, de su obra, pero bueno, detengámonos un momento en lo que podría ser el legado de Ernesto Cardenal ciudadano, su legado ético como sacerdote. Ernesto hay que verlo siempre, me parece a mí, de manera integral. El Ernesto es el muchacho de familia rica en Nicaragua, que en determinado momento en su juventud decidió abandonar la vida social, la vida de fiesta, de entretenimiento de un joven privilegiado en la sociedad nicaragüense. Decide no solo hacerse sacerdote, sino hacerse monje trapense, es decir, practicar el voto de silencio. Luego termina ordenándose, y cuando se ordena, su idea es una comunidad contemplativa en la isla de Solentiname, que luego se convierte en una comunidad campesina. Pero él va dejando atrás los bienes materiales, cualquier interés en los bienes materiales. Eso ya comienza a ser ético. Es decir, su voto de pobreza, fiel a su voto de pobreza, ya no digamos a su voto de castidad, pues, pero fiel a su voto de pobreza, la manera en cómo Ernesto vivía con lo elemental. Entonces, eso comienza a ser un compromiso ético que va a dar a su compromiso con los más pobres y desposeídos. No porque él se adhiera a la teología de la liberación, que lo engloba, sino porque eso viene del fondo de su propio pensamiento. Y ahí va a dar a la explicación de Dios y del universo dentro de un gran sentido místico. Y en lo místico lo envuelve todo. Su conducta personal, su voto de pobreza, su solidaridad con los pobres, su lucha en favor de los más desposeídos. Y su propia poesía termina siendo un canto a esa conducta de vida. De manera que, como ciudadano, ¿cuál es la herencia más importante de Ernesto Cardenal? Una herencia ética, un ejemplo indisoluble de vida en todos sus aspectos. Hay una dimensión que no mencionaste, y es la de su militancia política, con la guerrilla, con el Frente Sandinista, posteriormente en el gobierno, en el gobierno revolucionario, que le produjo una sanción del Vaticano, una sanción. Y mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo era la relación de Cardenal con la Iglesia jerárquica, con el Vaticano? ¿Esa sanción era un hecho que impacto tuvo en su vida? ¿Fue importante para él la suspensión de esa sanción por el Papa Francisco? Sí, fue muy importante, pero todo eso viene de atrás, viene de cuando en la comunidad de Solentiname los muchachos campesinos, que han sido como sus hijos, que lo acompañan en la comunidad, Elvis, Laureano, Alejandro Guevara, deciden integrarse a la lucha armada, y él los acompaña espiritualmente. Se va al exilio muy cerca del grupo de los 12, de su hermano Fernando. Queman la comunidad, es decir, él está entregando lo que más quería, que era su propia comunidad. Entonces eso es otra entrega suya al compromiso que está adquiriendo, entonces, que es un compromiso a fondo como sacerdote, como nicaragüense. Y ahí es donde viene a dar este desentendimiento con la Iglesia, porque la Iglesia cambia entre tanto. Es decir, cuando Ernesto entra en la corriente del pensamiento de la teología de la liberación, es una política proclamada por el propio Pablo VI, por el propio Pablo VI en la conferencia episcopal, en la conferencia eucarística, en el Congreso Eucarístico de Medellín. Es una teoría oficial de la Iglesia. Luego eso cambia, y los que están comprometidos con la teología de la liberación, pues, quedan contracorriente y quedan sujetos a
sujetos a las sanciones a las que no solo Ernesto se expuso, sino los demás sacerdotes. Lo que pasa es que por el renombre que Ernesto tenía y por esa foto tan famosa de rodillas frente a Juan Pablo II en su visita del 83 a Nicaragua, es que esto repercute tanto porque Ernesto era ya una figura mundial para entonces, antes de la revolución. Es decir, Ernesto no es una figura creada por la revolución. Ernesto aporta su figura a la revolución y aporta su poesía a la revolución. Ernesto se hace famoso en Europa con los Salmos. Ernesto es el poeta de la juventud en los años 60 cuando publica los Salmos en Suecia, en Noruega, en Alemania. Es decir, tenía un enorme prestigio como escritor y ese prestigio él lo aporta a la revolución. ¿Qué significa para él la suspensión de las sanciones? ¿Era algo vital, necesario para reencontrarse con la iglesia? Fue muy profundo para él porque él era al fin y al cabo un sacerdote. No solo es un creyente profundo, sino que su vestidura sacerdotal es algo que estaba muy íntimamente ligado a él. Entonces las sanciones le golpearon mucho en su vida personal. Y tanto creía en que él estaba sancionado que en la iglesia de Solentiname nunca volvió a oficiar. Es decir, nunca se atrevió a ser un apóstata, pues que se iba a subir al altar si tenía prohibido de hacerlo. Él leía el Evangelio desde abajo, pero no iba a profanar su creencia diciendo una misa para la cual no estaba autorizado. Por eso Ernesto revive. Ernesto estuvo a punto de morir el año pasado por esta época, en febrero del año pasado. Y entonces el nuncio Valdelomar comienza a hacer estas gestiones con el Vaticano y en el momento en que Ernesto ya parece que no va a sobrevivir, le llega esta notificación del Papa Francisco de que va a ser rehabilitado en todos sus derechos sacerdotales y que va a poder decir de nuevo misa. Yo estuve presente en esa misa íntima en su cama del hospital donde el nuncio ofició esta misa. El nuncio le puso la estola para que cooficiara él desde su cama y él estaba absolutamente feliz, él estaba lleno de gracia porque le estaban devolviendo algo muy esencial, algo muy suyo que él había perdido. Ernesto nunca fue un farsante que anduviera usando su sacerdocio para fines políticos o para otros fines, ¿no? Él desde su propia fe, era una fe muy profunda la suya y desde esa fe es que él actuaba y hablaba. Hablemos de la dimensión de su obra, de su legado literario, poético, para Nicaragua, para América Latina, a nivel mundial. Yo creo que en la poesía castellana contemporánea hay pocos poetas transformadores. Un poeta transformador es el que hace escuela, un poeta transformador es el que deja una lengua atrás y crea otra o renueva la lengua. Y yo pongo a la cabeza como de los poetas contemporáneos a Rubén Darío, que hizo esta gran transformación en la lengua. Federico García Lorca, heredero de Darío, transformó la lengua, la transformó Vallejo, la transformó Neruda. Es decir, porque crearon escuela, crearon una nueva manera de ver la poesía, una nueva manera de escribir para seguidores. Ernesto está inscrito en esta línea. Ernesto es un poeta transformador. Su poesía comienza a crear muchos seguidores, su estilo de escribir. Ernesto es el primero que se atreve a convertir la poesía en algo que parece prosaico, en algo que parece venir de la prosa. Y esto lo aprendió mucho de los poetas norteamericanos que él y Coronel Urtecho leyeron muy bien. Desde Whitman a Carl Sandburg, después a Eliot, después a Pound, a los cuales admiraban mucho. Esto influyó mucho en él, igual que los poetas franceses influyeron en Darío, influyó mucho en él para crear este poder transformador que él tuvo de prosificar el verso y contar historias a través de la poesía. Yo recuerdo que muy jovencito, para mí una de las lecturas impactantes, decisivas, fue Hora Cero. Porque Hora Cero, con una cadencia poética, musical, narra la historia de las dictaduras, como lo podía hacer una novela. Habla de Carías, de Somoza, de Ubico, y esas imágenes que dice, habla de Ubico ordenando la muerte de un hombre mientras fumaba un cigarrillo. Todo eso son figuras narrativas puestas en la poesía. Ahí comienza su poder transformador,
y hacer de los textos áridos de la historia, de los volúmenes estos de la colección Somoza, donde está contada la historia de la colonización, primero pues, y de la conquista de Nicaragua, convertirlos en poesía, y las crónicas indígenas convertidas en poesía. Pero es un sello personal de su poesía, de su creación, porque has usado la palabra escuela y seguidores, y posiblemente mucha gente habrá sido influenciada o inspirada en Ernesto Cardenal, pero nadie puede o pocos pueden escribir de esa manera. Por eso te pregunto, eso que se llama exteriorismo, esa poesía narrativa de Ernesto Cardenal, ¿es su sello personal o es una escuela? Es un sello que él crea en los años 50, cuando la poesía todavía es una poesía en América Latina, en su mayoría una poesía versificada, una poesía métrica, todavía a pesar del modernismo y a pesar de la ruptura de Rubén Darío. Pero Ernesto le insufla de esta modernidad que crea seguidores. Lo que pasa es que este tipo de poesía después comienza a tejer hilos invisibles. Y muchos poetas influenciados por Ernesto ya no se dicen, mira, este es el discípulo de Ernesto Cardenal. No, porque ya el estilo de escribir ya queda establecido en la lengua. Ahora, en los últimos años de su vida, cada vez que Ernesto era entrevistado, me lo dijo a mí en 2007, él asociaba la innovación de su poesía al cántico cósmico y decía la poesía de la ciencia o la ciencia poética, porque estás hablando de una dimensión mucho más anterior y mucho más amplia. Sí, es decir, ya el cántico cósmico y convertir la cosmografía, la cosmología y todo ese acervo científico del universo en poesía, ya es una etapa, es muy transformadora también esa etapa, pero viene de otras etapas de en que la poesía de Ernesto ha sido transformadora. Pero claro, esta poesía que comienza con el cántico cósmico, a mí me parece que es la que va a ser más definitiva en Ernesto a medida que el tiempo pase. A medida que el tiempo pase, este tipo de poesía suya, que es una poesía mística esencialmente, va a ir creciendo. Es decir, porque él utiliza el hilo de lo místico para unir esta parte científica del universo, que es muy árida y sería árida si no Ernesto no la convirtiera en poesía, con su contemplación de la divinidad, con su acercamiento a Dios, pero desde la perspectiva mística, el abandono de sí mismo para adorar al Creador. Esta es la esencia de todo. Y siempre está presente su vida cotidiana. Lo hemos visto en uno de estos últimos poemas que escribió y que se acaba de publicar en estos días. Está hablando del cosmos, está hablando de Dios y está hablando también de la rebelión de abril. Y se refiere a todo lo terreno siempre. Cuando está hablando del cosmos y de la infinidad del universo, él está transformando su propia vida en ese polvo de estrellas perdida en ese enorme universo, sus recuerdos de juventud, sus recuerdos de infancia, los amores perdidos, las novias que tuvo, todo eso va a dar en esa enorme constelación a la que él se entrega en el universo. Pero él decía una cosa desde la perspectiva mística muy esencial, citando a San Juan de la Cruz, que un líquido no puede recibir otro líquido y que alguien para llenarse de Dios tiene que vaciarse primero. Lo decía San Juan de la Cruz. Y él dice, yo creo en eso. Primero tengo que vaciarme de mí mismo para poder recibir a Dios. Su entrega en este sentido era absoluta, era total. La obra de Ernesto Cardenal tiene legiones de lectores de distintas generaciones en muchos países y en distintos idiomas. ¿Cómo se lee desde Nicaragua? Por la influencia que ha tenido en escritores nicaragüenses y en las generaciones de lectores de nicaragüenses. Yo creo que tiene muchos aspectos la poesía de Ernesto. Yo no creo que la poesía del cántico cósmico y todo lo que vino después tenga una gran cantidad de lectores. Esto es una poesía hermética todavía. Pero a medida que pasa el tiempo, lo que parece hermético después se va abriendo. Eso es siempre así, es una poesía bastante adelantada a su propio tiempo, pero te encuentras muchachos que te citan los epigramas de amor de Ernesto, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, que a lo mejor no saben ni siquiera que es de Ernesto, así como un enamorado utiliza los 20 poemas de amor de Pablo Neruda y engaña a la novia
diciendo que, que lo ha escrito él mismo, ¿no? Es decir, ese tipo de poesía que trasciende al puente y ya se vuelve en materia común es la verdadera poesía. Ernesto estuvo mencionado en esas nominaciones que se conocen, que existen en los corridos para el Premio Nobel de Literatura. Recibió el Premio de Poesía Reina Sofía. ¿Dónde se ubica en esa otra liga de creadores universales? Yo creo que Ernesto es de los grandes poetas universales en cualquier lengua, que eso no es tan fácil. Y yo creo que Rubén Darío no pudo lograrlo, porque si Rubén Darío es francés, se parece mucho a los poetas franceses. Y la gran esencia para nosotros de Darío es la cadencia de su poesía, la música de su poesía, que si la traducís al alemán, pues ya se pierde, ¿no? Pero Ernesto es, en ese sentido, muy universal. Porque los Salmos, por ejemplo, cuando él dice, habla imprecando a los dictadores, el militarismo, todo eso iba a dar a los jóvenes de muchas lenguas. No necesitaba hablar solo la lengua española para entender esa poesía de los Salmos, que fue trascendentalísima en su momento y lo sigue siendo. Ernesto va a ser enterrado en Solentiname este fin de semana. ¿Descansará en paz Ernesto Cardenal con la persecución de este régimen? Pues ojalá sea así, ¿no? Porque ya lo que van a hacer allí detrás son sus cenizas. Él va a ser cremado, ya ha sido cremado. Su voluntad era descansar en Solentiname entre estos hijos que perdió en la lucha guerrillera, entre Laureano, entre Elvis, luego Alejandro, que murió después en un accidente, pero frente a la iglesita tan linda de Solentiname hay un túmulo de piedra donde están enterrados, y él siempre ansió quedar allí, y yo espero que se le haga la última gracia a Ernesto, que el poder le haga la última gracia y lo deje descansar en paz donde él pertenece, que es Solentiname, un mundo mítico que él creó, pues así como García Márquez creó Macondo, él creó Solentiname. Eso es lo que dice el escritor Sergio Ramírez sobre el legado de la vida y la obra del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal. Continuamos con la presidenta del CENID, Vilma Núñez de Escorcia, y la última condena internacional a la dictadura por las violaciones de derechos humanos. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, se evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? El martes de la semana pasada en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que nuevamente la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y decenas de países se pronunciaron de forma categórica condenando las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega. De esa manera, la ONU rechazó los alegatos del régimen que a través del vicecanciller Bartosz Janszke intentaba justificar la represión y el estado policial. Yvette Munguía conversó con la doctora Vilma Núñez, presidente del CENID, quien estuvo presente en el Consejo de la ONU y nos cuenta la historia. Doña Vilma, cuéntanos un poco cómo se percibe la crisis que se hay en Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de la Nación Civil. Sí, bueno, yo creo que el punto y la situación se mantiene en agenda. Se mantiene en agenda precisamente porque la alta comisionada puso en práctica durante todo el año el contenido de la resolución que le mandató precisamente un monitoreo permanente, seguido de tres informes que fueron el último presentado ahorita en el 43 periodo de sesiones, y donde se informó a la comunidad internacional y al Consejo la situación de Nicaragua. Nosotros valoramos el discurso o el informe oral de la alta comisionada como bastante exhaustivo para el espacio que tenía y que abarcó prácticamente
todos los aspectos que es, y todos los sectores que es, han sido víctimas, ¿verdad?, de la represión, valoró las expectativas que hay, las pocas posibilidades también que, y la necesidad sobre todo de seguir, que el Consejo la siga autorizando para seguir monitoreando. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua, específicamente el vicecanciller Valdés, sigue negando que en este país se violan los derechos humanos. Lo notamos un poco inseguro, un poco inquieto. Eso es nuestra valoración, nuestra apreciación compartida con otros que presente. Y fue una repetición. Empezó descalificando, desconociendo, recordando que el mandato de la alta comisionada lo habían desconocido en la ocasión anterior, y se dedicó a continuación a prácticamente transmitir todas las mentiras y todas las valoraciones. Hubo un momento en que a mí personalmente me parecía que estaba hablando de otro país y no de Nicaragua. Sin embargo, su intervención lamentablemente no se quedó allí, sino que a continuación, en otro momento, violó completamente las normas de protocolo y de que rigen el comportamiento de quienes participamos en las sesiones del Consejo. Ostensiblemente él sacó su celular de donde estaba sentado en el lugar de Nicaragua. Nosotros estábamos más o menos como a dos líneas de asiento en el lugar que nos correspondía como ONG, y se dedicó a tomarnos fotos. A tomarnos fotos de manera ostensible, repitiendo prácticamente la labor de que hacen los paramilitares en las calles y en todas las actividades aquí. Fue verdaderamente lamentable porque se exhibió. Nosotros en la reunión bilateral que esta delegación del CENID con las madres y con Dillon tuvimos con la alta comisionada, se lo hicimos saber. Y entonces ella le dice que no es adecuado y que le iba a pedir, y le pidió al presidente del Consejo, de que hiciera un nuevo llamado a los estados para que se dejara de hostigar y le garantizaran la seguridad a las personas que llegan a rendir la información necesaria al Consejo. Fue verdaderamente lamentable el comportamiento, pero a nosotros no nos intimidó. Ahora, ¿qué pasa con ustedes cuando son fotografiados, son amenazados o les exponen su seguridad en ese momento? Fíjate que nosotros ya como que no les toma, yo personalmente no les hago caso, ¿verdad? A pesar de que considero de que ya prácticamente el teléfono celular se ha convertido como en arma de reglamento, no solo de la policía, sino que también de los paramilitares que andan actuando, y ahora con asustadísima veo que ya también es un instrumento de trabajo de los diplomáticos a nivel internacional. Sin embargo, eso causó una gran preocupación en los organismos internacionales que nos apoyaban en esa actividad. Por ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos, con mucha preocupación, junto con RICE e Igualdad. Entonces, la Federación se tuvo que dirigir previendo cualquier situación a nuestra llegada al aeropuerto. Nosotros le dijimos que no se preocuparan, pero ellos insistieron y enviaron cartas a dos embajadas aquí, una misión diplomática y una embajada, pidiéndoles acompañamiento y vigilancia, sobre todo para mientras entrábamos. Ellos cumplieron con la petición de la FDH y nos llamaron diciendo, ¿no hubo problema? No, no hubo problema. Ahora, usted también se reunió con el representante de la Unión Europea en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo perciben ellos o cómo percibe él la crisis que hay en Nicaragua? ¿Por qué aún no se ha pronunciado el Parlamento Europeo después de que anunciaron posibles sanciones al régimen de Cuba? Nos reunimos con el representante de Derechos Humanos de la Unión Europea y otras dos funcionarias, y fue una reunión, además de fraterna, de muy abierta, de muy clara. Nos dimos cuenta que están completamente informados de la grave situación que vive Nicaragua, de los retos que representa para la comunidad internacional seguir apoyando, y su disposición a hacerlo. Entonces, nos parece que fue muy, muy importante. Pero la preocupación de la Unión Europea la venimos viendo desde que estuvieron acá los eurodiputados que visitaron a los presos políticos, se comprometieron a presionar, pero vemos que se ha quedado en discurso.
Sí, es que fíjate que hay, la Unión Europea no es como decir una sola instancia, hay diferentes cosas que la componen. Y por ejemplo, nosotros pensamos que quienes pusieron primero el dedo en la llaga con la visita inicial fue la delegación de parlamentarios que tuvieron oportunidad de entrar y hablar con los presos políticos y todo aquello. Después de allí ha seguido una gran presión y consideramos que después de la información del informe muy contundente que en septiembre de 2019 presentó la alta comisionada en el Consejo de Derechos Humanos, al mes surgió la aprobación dentro de otras instancias de la Unión Europea, o sea, la Comunidad Europea, la aprobación unánime, la votación unánime que estableció la normativa para establecer las sanciones. Así les dijimos, eso es lo que estamos esperando. No se puede ser que se siga esperando que se anuncien las sanciones y que definitivamente, teniendo ya toda la información y eso, no se aplique. Hay una serie de procedimientos, una serie de obstáculos o de procedimientos que entre ellos hay que cumplir, que es lo que limita. Pero nos dijeron que la decisión y la normativa se mantiene vigente. Así es que nosotros esperamos. Fue una señal muy importante también, y eso lo vimos, lo discutimos, lo analizamos con el representante de la Unión Europea, la nueva negativa del gobierno de Nicaragua dejar entrar a la nueva delegación de diputados que tuvieron que viajar los nicaragüenses hacia El Salvador para poderse reunir con ellos porque no los dejaron entrar. Con esto corroborando o reiterando la posición gubernamental de hostilidad y de rechazo total y absoluto a cualquier escrutinio internacional de su comportamiento violatorio de derechos humanos. Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada con el caricaturista de Confidencial, Pedro Javier Molina. Hola, gente. El 1 de marzo, mientras conmemorábamos el Día Nacional del Periodista, porque debido a la dictadura celebrarlo no se puede, falleció Ernesto Cardenal. Nicaragua pierde un gran escritor, pero también un sacerdote crítico de su iglesia y un revolucionario que no tuvo miedo de hacer autocrítica del proceso del cual también fue protagonista. Se declaró perseguido político de la actual dictadura y su voz siempre fue de denuncia. Aún así, la oportunista dictadura sacó una cínica nota de duelo, tan mal hecha que hasta hablaba de un premio que Cardenal jamás recibió, quedando evidenciada una vez más la mediocridad de su responsable, la primera envidiosa de la nación. A pesar de la cínica nota oficial, que hasta declaraba 3 días de luto nacional, Ortega y Murillo mandaron a acosar la vela del poeta con antimotines y a la hora de la misa de cuerpo presente en catedral enviaron sus turbas para sabotearla. Familiares, ciudadanos y periodistas fueron insultados y agredidos. A un ciudadano le robaron todas sus pertenencias, igual hicieron con otros periodistas, y uno de ellos fue llevado escupiendo sangre a un hospital debido a los golpes recibidos. Gritando «¡Vivas al dictador!», para que no quede duda de quién los enviaba, las turbas de Murillo y Ortega profanaron nuevamente la catedral, la vida de los ciudadanos y el trabajo de los periodistas, demostrando una vez más que ni ellos ni sus tristes serviles tienen el más mínimo respeto por nada humano o divino. Sabotear la misa de Cardenal para que les tiren vivas a ellos es el colmo del patetismo y la envidia. Vuelve a las estrellas para seguir iluminando, poeta. Eso es todo por hoy. Cambio y... chao. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo en esta semana. Siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.